La realidad, una obra muy impactante, nos ha costado mucho trabajo. Desde que estaba yo de alcalde aquí en Zapotlán, fue una propuesta que hicimos para este bonito lugar, para las familias del sur de Jalisco. Ahí va, estamos ya a unas semanas, a unos meses de que se termine tanto el área de malecón para convivencia como el polideportivo para la selección de remo y canotaje de los jóvenes que practican aquí en Zapotlán. Entonces ahí va, si ustedes la pueden observar, trae ya un gran avance con grandes terminados, con una gran infraestructura, esperando que próximamente el gobernador Alfaro venga a las siguientes semanas a poderla ya inaugurar, una vez que terminemos el polideportivo de remo y canotaje en los diferentes puntos. Pero era importante, el gobernador me pidió poder ver los avances que lleva este malecón para en los próximos días, semanas, poder estar viniendo y a ver si ya podemos poner en marcha todas las actividades para las familias, de igual manera para el programa deportivo de remo y canotaje. Pues ahorita lo recorrí justo para traer información de primera mano. No soy experto en tema de agua, pero lo que se ve creo que es muy claro. Creo que ese tramo de libramiento ya no va a servir. Se estará pensando en estudiar un nuevo trazo, porque creo que la laguna año con año se come más espacio, pero también se está haciendo ya por parte del gobierno del estado la posibilidad de hacer un estudio a la laguna de toda la cuenca para ver qué es lo que se estaría viendo. Pero creo en este momento el tramo de periférico que conocemos de libramiento de Ciudad Guzmán está totalmente sin funcionar. Sí, a diferencia de otro tipo de obras, este malecón está hecho como se hacen los malecones hasta en el mar, ¿no? Hoy, si ustedes pueden ver, el tipo de obra lateral y los canales que se hicieron por debajo de está preparada para poder tener suficiencia a lo largo de los años. Ahora, la naturaleza no está escrita para nadie. Esperemos que este bonito lugar lo puedan disfrutar los habitantes del sur de Jalisco. Es un espacio increíble, es una laguna Ramsar que yo creo que es para que se disfrute, y esperemos que también la propia tecnología nos ayude a poder próximamente presentar proyectos que ayuden al desasolve. Okay, ¿qué otro?